Hola a todos, aquí Chaotic transmitiendo. Estamos en el séptimo episodio de Master of Orion 2. Ya estamos de alguna manera empezando a concluir lo que va a ser la historia esta. Estamos, digamos, como las cosas más importantes que estamos haciendo, estamos mejorando todos los planetas. Ahora vamos a empezar a construir planetas en base a las lluvias de meteoritos y los planetas, estos gases que son inhabitables. Vamos a empezar a construir planetas habitables. Y al mismo tiempo estamos teniendo un proyecto acá en Crisol, la de la construcción de una super nave, una primer titán, una nave grandota, que bueno, esperemos que sea de utilidad cuando llegue la hora de atacar a los draconis. Voy a ver cómo me va, voy a mandar todas las naves a Rex, voy a pasar un par de turnos. Estuve pasando muchos turnos últimamente. Change. Autobill. Bien, vamos a hacer acá Reciclotron. Reciclotron para todos. Importantísimo. Infidel en un turno. Y el próximo turno, cuando tenga el Infidel. Acá está, bien, el Infidel. Vamos a mandarlo a Rex. Y en Crisol voy a hacer primero el reciclotrón y diseñar una battleship. Porque no tengo battleship por el momento. A ver si encuentro una que esté buena. Esa. Tienen todas unas formas muy extrañas. Acá está, mira. Esta es bien. Esta tiene onda de Enterprise. Le vamos a poner. Voy a dejar. Voy a hacer una, tampoco voy a hacer tanta cantidad. Vamos a sacarle todas las armas. Y vamos a hacer que dispare. ¿Qué tenemos de misiles? Pulsion Missiles son los más grosos que tenemos por el momento. Graviton Beams. Estos parecen que son los grosos. Heavy Mount. Aceptar. Vamos a ponerle para que el escudo se regenere más rápido. Shield Capacitors. Y vamos a mandarle. A ver qué tenemos de especial. Anti-Missile Rockets. No, está bien. 7 Graviton Beam están bien. Vamos a ponerle un Fusion Beam. Pero nomás para que me quede así. Mandamos el Voyager, no sé en cuánto tiempo me lo va a construir. 11 turnos teóricamente. De todas maneras tiene que hacer el reciclotrón y un montón de cosas antes. Así que voy a esperar 5 turnos. 1. Bien, noticias. De bastantes noticias aparecen. Space Flux. O sea, las naves solo pueden viajar más en. El Space Flux es como, digamos, el piquete intergaláctico, que es que las naves no pueden viajar a la velocidad de la luz y se quedan todas las naves quietas. Y tenemos una noticia importante, dice mi imperio se expande por 6 sistemas y es el más poderoso de todos los sistemas. ¿Cómo? Tengo Space Flux y todas las naves están volando en el que van a quedar atoradas en el espacio. Voy a. Bien. El director Grog se ofrece para administrar mis sistemas. Acepto. Lo contrato. Voy a ir a mi pantalla de líderes. Quiero que este lo administre este. Y Ursa lo administre este. Y ya que este va a estar administrado.
¿Cuántos turnos? 6 turnos, Ground Batteries. No, 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 yo no quería eso. Yo quería ver qué estaba pasando en Sol. ¿Por qué me manda la flota? ¿Por qué me manda la flota? No, Space Flux. Ya me la había mandado antes. Bien, él y yo somos nominados para ver quién es el gobernador. Los aliens se abstienen, los Cylons me votan a mí. Estos votan, los cosos votan a los Trilarian. Y vamos 3-7. Él se vota a sí mismo, yo me abstengo, ya que no quiero ganar. En realidad creo que si me voto a mí mismo, gano el juego. Pero nadie quiere eso. ¿Qué tenemos acá? Los voy a tener acá. Ah, ya me terminó de construir. Bien, Bomber Base y Robotic Factory. ¿Qué? ¿Los Trilarian? Se me hizo el loco. No. Vamos a tener una audiencia con los Trilarian ya. Así de una. Demand. Surrender System. Bien. Ah, está bien. Sí, porque sabes que es mi sistema. Si vos te venís a hacer el loco a mi sistema y a colonizarme, ¿me entendés? No está todo bien. Bien. Acaban de entregarme. ¿Por qué tiene uno de seis? ¿Por qué lo conquistaron estos? ¿Qué raza? Mira, lo que voy a hacer... Oh, qué... Qué raza molesta, por Dios. Vamos a ponerte a reformar. Vamos a llevar humanos. Acá. Y este molesto, me lo voy a sacar y lo voy a llevar a planta de la Federación. Y acá voy a poner Autobill, pero lo que voy a construir primero es una fábrica automatizada. Los Robo Miner Plats, el Reciclotron y el Marine Barracks, que se lo mando ahí para... Lo va a necesitar. ¡Qué raza molesta, por Dios, eh! Y vamos a hacer un planeta artificial más. Y ver qué pasa. Se hacen tres turnos, teóricamente. Uno. Dos. Terminan de construir todo. Bien, bien. Esto es... Tres goods. Ok. Y esto siguen terraformando. Qué bueno cuando todas las colonias están terraformándose. Estos están con el Battle Station. Antes del Battle Station podrían hacer el Reciclotrón y un sistema de defensa un poquitito más copado. Sintonización no. A veces hay que decirle un poquito. Seguimos acá con esta aventura. Ya estoy a punto de construir en el próximo turno. Voy a poner inclusive. No, voy a esperar un turno más. Terminó de construir el planeta artificial y ahora voy a hacer la Colony Base. Que la vaya a hacer en un turno. La voy a comprar, ¿no? Voy a hacer un turno así como sale. Un turno.
Y estos. Bien. Como, qué bueno. 16 de población. Autobill. Marine Barracks. Automatic Factory. Fuego Mineral Plant. Hydroponic Farm. Todo lo que necesita Reciclotron. Y lo dejo en Autobill. Igual le voy a hacer la Marine Barracks. Y voy a ir al otro planeta que también tiene límite de 16. Bien. Y le voy a comprar la fábrica automatizada. Voy a volver al mi planeta de la Federación. Vamos a mandar gente a los dos planetas. Y vamos a poner housing. Que la gente acá se dedique a reproducirse. Ya. ¿Qué onda? Me manda. Pero ¿cómo puede ser que el tipo no es afectado por el Space Flux? Bueno. Trade Goods. Ya tenemos acá. Acá estamos bien. Terraforming. En Rex, claro. Es más, en Rex voy a poner Autobill por las dudas. Dos turnos se termina la terraformación. Acá voy a poner Autobill también. No quiero que ningún... sistema se me haga el loco. Y si no me equivoco, claro, ahora me iba a hacer el Voyager después de toda esta historieta que me lo iba a hacer en tres turnos. Ahí vamos. 1 2. Bien. Acaba de irse el Space Flux, que tanto nos estaba molestando. Y ahora podemos empezar a movernos por la galaxia. El Space Flux es algo que hace, es como el piquete intergaláctico. Bueno, estoy viendo muchos cambios acá. Estoy viendo que estos están en guerra con los Elerian. Tengo un montón de agentes para evitar que me roben. Tengo una teóricamente super nave y tengo un montón de planetas que están así en pleno desarrollo. Al mismo tiempo yo tecnológicamente estoy a full. Solo uno está incrementando su población, bien, y los demás están construyendo. Vamos a acelerar un poco la producción de las colonias. Marine Barracks, sí. Vamos a pasar el turno. Vamos a ir a las colonias. Me interesa que antes de hacer todas estas cosas me haga fábricas automatizadas, Robo Mineral Plant y Reciclotron. Y después, bueno, vemos las defensas. Y Robo Mineral Plants, sí. Dejé las reservas casi agotadas. Y el próximo turno tenemos los Bomber Base, la Robotic Factory, que esto es algo importante. Y ahora con esta tecnología que vamos a estudiar ahora, voy a tardar demasiado en tenerla. Y realmente me convendría tener mejores escudos o algo. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Y pero esta viene al toque. Pero por otro lado, los antimatter torpedos en Citix. Tenemos Shunkgate, el Phasor, que va a ser el coso, y el Plasma Cannon. Plasma Cannon son 3000.
Y bueno, vamos con Physics. Teóricamente en 7 turnos tendría que hacer el coso. Este planeta están terraformando, están haciendo Reciclotron, Robotic Factory. Esto va a tardar mucho en hacerla. 14 turnos, este Reciclotron un montón. Igual está bien que tenga la Robotic Factory, pero ahora como que me voy en un par de turnos. 84. ¿Por qué tengo tan poco? Así que bueno, estamos en un dilema, ¿no? A ver cómo lo voy resolviendo. Bueno, lo primero que voy a hacer es hablar con Capitán Blar, que es el primero que me vino, y le voy a asignar esta nave, el Infidel. Y ya está en el Infidel, listo. Y lo que tenemos, vamos a hacer una información acerca de... Yo estoy bien arriba y los Trilarian están ahí luchando la cabeza. Se armó un lío, es una mezcla de razas lo que está pasando acá. Usa, va bien, es Tundra esto. Sigue terraformándose este planeta. Está buenísimo. Change Robotic Factory. 7 turnos. 2 turnos. Le voy a poner autobil a todo. Ya está. ¿Quién me quedó sin autobil? Y el Voyager. Esto lo voy a sacar. Autobil. Por las dudas. Y autobil. Robotic Factory. Que me la hace en un turno. Pasamos este turno. Este subió de nivel. Bien. Sol Prime. Vamos a mandar a toda la gente en Sol Prime. Ah, mira, acá tenemos una carraza. ¿Cómo estamos de comida? Tenemos un excedente de comida. Por ende, vamos a mandar a todos a investigar. A ver, ¿qué tenemos acá? Treywoods. Este está por hacer Robotic Factory en un turno con 22. Se lo adelanto. Bien. Igual, para nada. Robotic Factory en un turno. Con esto lo adelanto. Sí. A investigar. Robotic Factory en un turno. Lo pago. A investigar. La comida estamos en más 7. Más 3. Más 0. Perfecto. ¿Y qué tenemos acá? Este planeta está al tope de población. No. Ah, no, porque... Bien. Entonces, los planetas en desarrollo, este nada más. Treywoods. Bueno, entonces si no me equivoco ahora, tengo que estar teniendo saltos. Robotic Factory, Autobil, Treywoods. ¿Qué me dice acá? ¿Treywoods qué? No, Housing. Autobil, Housing. Cosa que me incremente la población. Igual esto es Rex Prime. Pero tenemos a Jot administrando ahí. Bien, tenemos Shulk Gates y podemos controlar cosas. Bueno, podemos viajar entre nuestras colonias automáticamente mientras que lo esquipemos. Subspace comunicaciones subespaciales que nos permite tener más cantidad de naves. Vamos con el Fasor, que vamos a ver si en cuántos turnos teóricamente lo hace. Vamos a ir a las colonias. Armor Barracks.
Sí, sigan generando infraestructura. Robotic Factory, Robotic Factory Battle Station. Antes de la Battle Station quiero la Robotic Factory y el Reciclotron. Perdón que intervenga. Robotic Factory, Battle Station. Antes del Battle Station quiero Robotic Factory, Supercomputer, Spaceport, todas estas cosas que las hacen en un turno. Starbase, antes del Starbase quiero Reciclotron, Robotic Factory, Research Lab, todas estas cositas. Porque está bien, por un lado está bueno que construya automáticamente las edificios de los planetas, pero por otro lado, Romulan Plant, Robotic Factory, tarda un montón en construir esto. Eso es una mezcla de alienígenas. Pasamos un turno. Viene este. Advanced Damage Control. Accept. ¿Qué me da Advanced Damage Control? No, Reject. ¿Qué me da esto? Ingeniero. No, Reject. Es un Borg. No los quiero los Borg. Bien, terminamos el procesador de atmósfera. En Crisol 3 terminamos de terraformar. Supongo que va a seguir terraformando ahora. Hay que terraformar, muchachos. Bueno, estoy cambiando mucho. Yo quisiera ver igual las flotas estas. Yo sé que si voy a Orion, me destruyen en un segundo. Bien, tenemos un contacto con algún embajador. Oh, sí, el embajador reptiliano. Dice, gracias por honrar nuestro acuerdo de comercio. Nuestras razas estamos siendo muy rentables. Ok. Ahora estoy como catapultándome a la otra dimensión. Porque está haciendo granjas hidropónicas. Bien. Porque estoy a mi... ¿Ves? Si estuviese posta jugando en una galaxia grande, de tamaño gigante, sería esto por 50 y no tendría ni siquiera control de qué está pasando en mis galaxias. Ahora yo tengo que estar administrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 planetas y es un bardo. Y ya es un bardo, entonces, ¿cómo pretende que controle 50 planetas? Que es poco 50. Hacemos un avance. Multiphase Shield, bien, permite incrementar la fuerza de los escudos en 50%. Phaser es un arma grosa. Y los rifles que hacen que nuestra infantería tenga. Vamos con el Plasma Cannon. Teóricamente en 9 turnos voy a tener Plasma Cannon. Voy a ponerle Plasma Cannon a todos mis... Robotic Factory... La Supercomputer o el Simulator, dale. Terraforming, Revolver de Atmósfera, Reciclotron... Bien. Tengo un gran pedazo de la población. Igual esto que me haya construido. Primero que me haga las armas en barras. Y esto vamos a dejarlo en housing. ¿Qué? ¿Cómo están? Acá, ¿cómo está creciendo? ¿Cómo está creciendo la población? A ver. En 280. Podría mandar un par acá. Cosa de que. Bien, cada dos turnos que crezca. Y no, ahora es avanzar o morir. Battle Station. Quiere construir una Battle Station este planeta. Qué gracioso. Antes vamos a construirme todas estas cositas y después me construí una Battle Station. Y si me puedo construir planetas acá. En WOS. WOS es un bastante prometedor el planeta ese. ¿Y nosotros qué tenemos acá? Procesador de atmósfera. Y quiero construir esto.
Bien, tenemos a gente de este planeta. Vamos a mandar acá. Vamos a mandar acá. Y esto vamos a poner acá. Listo. Bueno. Bueno, vamos terminando el episodio de esto. Espero que les haya gustado. Y bueno, vamos a ver qué termina pasando en este caos intergaláctico. Que bueno, yo estoy yendo a toda velocidad. Pero bueno, ya estamos en el turno 122. Y bueno, espero que les esté gustando esta historia. Y bueno, vamos a ver qué pasa con los Tilarians. Vamos a ver quién es el primero que pisa el palito. A ver quién me ataca, quién no me ataca. Por el momento mantengo una relación bien con todos. Ni idea qué tecnología se le escaparon a alguno de estos. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.